Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena mi polarismo al abismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y en la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos
días viene primero y restaurará todas las cosas. Hoy aquí os envío a profeta Elías y llenará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Hay un clamor
Por revelación. Queremos conocernos como Él nos conoció. Podemos ver que no tarda más, que hemos llegado al fin. No te detengas, sigue gimiendo y clamando. Debes tener la señal para ese viaje al cielo. En nuestra teofanía seremos uno con el Señor. Siento el jalón adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Siento el jalón celestial, un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor, siento el calor.
sus elegidos. Y en este último tiempo, Él está más en forma más grande que nunca en su novia. Glorificaré otra vez. Entonces vino a escena
Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta hora podamos entender y comprender lo que Dios quiere tratar con nosotros. Vamos a dar gracias, una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Padre, porque sabemos que estamos viviendo en la hora crucial, estos últimos días, oh Padre amado, porque para ti un día es como mil años, y nos encontramos en este punto de la tierra y a esta hora, Padre, para manifestar tu palabra y para cumplir tu promesa que dice Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, e iniciamos este compañerismo y la lectura de los mensajes. Muchas gracias por esa sabiduría y el entendimiento que tú nos has dado en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. Continuamos con
los párrafos 41, vamos a repetir el 41 para formar el cuadro. Dice el párrafo 40, ella sabía en este momento que cuando venía el Mesías tenía que ser Dios. Dios es la palabra es el discernidor de los pensamientos en el corazón. Esto es lo que había en los profetas. Aquella mujer sabía más de lo que saben la mitad de los predicadores en América en esta noche. Así es exactamente la verdad, y ella en aquella etapa. Pero ven, ella fue ordenada a la luz, y tan pronto que brilló esta luz, y ella pensaba que él solamente era un hombre ordinario, quizás una proposición. Ella dijo, pues nuestros padres adoraban en esta montaña, y usted dice que en Jerusalén, siendo judío. Y así, la conversación. Él dijo, ve y trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad, has tenido 5. Miren, aquella mota de luz de saber quién era él, parecía que podría ser cierto. Señor, percibo que eres profeta. Yo sé, cuando venga el Mesías, esto es lo que hará él. Él dijo, soy yo. Ella dijo, es todo. Ven. Toda su oscuridad fue hecha blanco. Toda la blancura de los fariseos fue hecho negro por rechazarlo. Esto es la diferencia, brillando la luz por medio de la palabra. Ven, porque su nombre había sido puesto en el libro del Cordero de la Vida antes de la fundación del mundo. Ella lo reconoció inmediatamente. Se requería aquel pequeña simiente que estaba tirado detrás de todo este polvo vulgar y todo esto, y lo limpió. Párrafo 41. Por eso vino él, para limpiarlos a estos quienes el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Amén. Me siento religioso. Cuando sé que esto es la verdad, no es lo que quiere ni el que corre, es Dios. Amén. No es cuando uno ha hecho o cuánto no hizo. Ningún hombre le buscó a Dios. Dios le buscó a usted. Y cuando la luz destelló, aquellos fariseos dijeron, oh, eso, yo he escuchado estas cosas antes. Él es Belcebú, es un adivino. Luego todo se oscureció. Y esta pequeña mujercita, negra aquí arriba y blanca aquí abajo, ella dijo, yo sé cuando venga el Mesías. Estoy buscándolo. Cuando él viene, él hará esto. Usted debe ser su profeta. Él dijo, no, yo soy él. Ella dijo, vengan a ver un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es esta la palabra que discierne los pensamientos que están en el corazón? ¿No es el mismo Mesías? Ella debería estar en los Estados Unidos predicando en esta noche, aunque esté en contra de esto. Ella debería estar aquí haciendo algo así, mostrando a algunos de estos tipos lo que es el Mesías. Párrafo 42. Noten, una vez adentro se abrieron sus ojos. Luego, por la escritura, él se reveló. Ahora él abrió sus ojos. Luego, cuando ella dijo esto, él entró. ¿Qué es lo que entró? La revelación. Este simiente que estaba aquí abajo. Cuando aquella luz del Hijo se volteó hacia él. En inglés las palabras para el sol e Hijo se pronuncian iguales. Así es que es la vez luz del Hijo y luz del sol. Uno puede tomar una semilla y enterrarla debajo de una piedra. Yo vi hace poco donde tenían semillas de girasol que tenían en un paquete por casi 4000 años en Egipto. Tomaron esta semilla y algo del trigo que estaba en el almacén que José puso allí todos estos años. Y cuando fue puesto en el suelo y cuando el sol le pegó, cobró vida. El germen de vida se permaneció allí. Oh, hermano, cuando fuimos ordenados de Dios antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas de Dios. Cuando aquella luz le pega, no hay ninguna denominación, ninguna barrera de iglesia, no hay ningún criticismo, no hay nada que lo detiene. Cobrará vida porque Dios dijo que lo haría. 43. Ellos lo reconocieron. Sus ojos se abrieron y ella lo sabía.
Ella lo conoció una vez adentro. Ella conocía la Escritura. Por eso le reconoció a él. Estos discípulos, después de su resurrección, no conocían la Escritura y por eso no le reconocieron. Y así es como los fariseos no lo sabían. Él dijo: escudriñad a las Escrituras, piensen que tienen vida eterna. Ellas son las que les dicen quién soy yo. Oh, la vindicación de su ser. Luego, cuando la promesa está vindicada, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. También, la misma cosa que abrió ojos, también cerró ojos. Los que se burlaron de ello, eternamente los puso de vuelta donde estaban en el principio. Ven, cerró sus ojos. Los ojos de Pedro fueron abiertos por la misma cosa. Él estaba buscándolo. Los ojos de Natanael, Jesús dijo que los conoció antes de la fundación del mundo y que habría estos mensajeros. 44. Ahora, delante de todo esto, en esta edad en la cual estamos viviendo, ¿qué ha hecho a sus ojos? Ahora, esta es la pregunta, no lo que hizo a los de ellos. ¿En cuál lado está usted en esta noche? Ahora, usted tiene que estar asociado con los fariseos o asociado con los apóstoles o los creyentes. Ahora, ¿ha hecho algo para usted? Usted está justo delante de ello. ¿Ha hecho algo? Si usted hubiera vivido en aquel día, ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo es que su estado presente lo identifica? ¿Dónde lo hace a usted? Piénselo. Bueno, mi iglesia, esto es lo que dijeron los fariseos. Ven, usted está listo para reconocer a Jesucristo por el poder de su resurrección. Está dispuesto a abandonar a toda para caminar con él. Está listo para creerlo llevando a su luz y vida a otros. ¿Qué ha hecho? Mientras que él está revelado en estos últimos días, él lo prometió. Párrafo 45. Bueno, el mismo Mesías está prometido de revelarse hoy en día. La misma cosa. Ahora, Hebreos 13:8. Ahora, escuchen. Lo identifica como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 14:8 dijo que él, que en mí cree, ven, las obras que yo hago, él las hará también. Juan 14:9. Aquí encontramos, él dijo un poco más y la orden mundana, cosmos, no me conocerá ya más. Estarán completamente ciegos, no me verán ya más. Luego un poco y no me verán, pero sus ojos estarán abiertos porque ustedes me verán, porque estaré con ustedes hasta dentro, hasta el fin del mundo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 17:28 dijo, Jesús dijo que en los últimos días la escena del mundo sería como era cuando los gentiles fueron destruidos en Sodoma y Gomorra. No en el tiempo de Noé, como el diluvio. Él citó a los inmorales de aquel día, pero él dijo, como lo fue en los días de Sodoma. Ahora, esto era un mundo gentil que fue destruido con fuego. Dios puso un arco iris en el cielo, nada más de agua, pero esta vez es fuego. Ahora el mundo gentil está listo para la destrucción. Párrafo 46. Él prometió que habría una gran perversión en la tierra. Si alguna vez ha visto algunas de las películas, la manera que las mujeres se visten allí, este azul debajo de los ojos, parece que tenían gangrena. Miren lo que hacen hoy en día. La inmoralidad, la perversión, o algunas de las cosas más horribles, y esta nación está sumergida en ello. Es la primera en el mundo de divorcios. Nuestras mujeres han perdido su estándar moral, han quebrado la columna de la nación. Y todos ellos, la mitad de las cosas que forman la Fundación de América es el sexo. Todo, su whisky, sus tabacos y todo lo demás. Y los doctores diciendo, es veneno, los matará. Siguen chupándolo, como quiera, lo harán. Aún así, no tienen ningún sentido de la advertencia. Y las escrituras dicen que no corten el cabello y cosas así. Y no estoy hablando de aquellas mujeres del mundo. Esto es carne de cañón, como quiera. Pero estoy hablando de ustedes, mujeres pentecostales. Ustedes saben más que esto. La Biblia dijo que el cabello de Sansón lo apartó.
un nacimiento nazareno lo apartó a la palabra de Dios. Mujeres, hará lo mismo para ustedes una persona apartada. Y un nazareno está apartado a la palabra, fuera de las cosas del mundo. Y uno lo predica y lo clama y lo grita y regresa el siguiente año y es peor de lo que era cuando estaba allí. No queda nada más que el juicio divino de Dios. Las bombas atómicas y misiles y cosas para todo el mundo. Párrafo 47. Los comediantes en la televisión y decir y la radio y cosas están silbando y cantando y contando chistes sucios y diciendo maldiciones y cosas horribles que ni siquiera debería estar permitido. Y todas las revistas y cosas están llenas de mujeres desnudas e inmorales, todo intentando de complacer la mente, intentando de relajarle a usted. Me recuerda de un niñito silbando en las tinieblas, pasando por el cementerio, intentando deshacerse, pensar que no tiene miedo. Usted está aterrado y lo sabe. Usted sabe que el juicio le espera y viene porque ha blasfemado al Espíritu Santo y ha rechazado el Jesucristo resucitado. Exactamente. Sus ojos están cerrados. No lo saben. Párrafo 48. Sodoma y Gomorra, Jesús dijo, como lo fue en Sodoma y Gomorra, como les repetí anoche, nunca ha existido un tiempo en la historia que ha sido preparado como este. Miren, siempre hay tres clases de personas. Lot representó a la iglesia nominal. Él está allí afuera en Sodoma, donde las mujeres tenían el cabello corto y tenían grandes cosas. Y él era uno de los principales hombres de la ciudad y grandes cosas así, y déjenme pasar. Pero actualmente abajo en su corazón le irritaba el alma. Él sabía más que esto. Él había estado con Abraham. Abraham nunca se bajó en ello, en el principio. Él era el elegido a quien Dios dio una promesa, que estaba buscando un hijo venidero, un hijo prometido. Sodoma estaba en sus asuntos todavía. Y recuerden, aquellos dos ángeles se bajaron allí a predicar. Uno se quedó con Abraham y aquel grupo. Párrafo 49. Ahora miren, ellos fueron allí a predicar. Y recuerden, desde que nosotros hemos estado en estas edades de la iglesia, nunca ha habido un hombre enviado a la iglesia con el apellido que terminaba en H-A-M, hasta ahora. Granham, el mensajero de la hora a la iglesia en Babilonia, allí abajo en Sodoma. El gran evangelista está haciendo un gran trabajo también. Él está regañándolos por todos lados. Ellos no le ponen ninguna atención. Él dijo, tengo 30,000 conversos en 6 semanas. Regreso 6 semanas después y no tengo ni 30. ¿Cuál es el problema? Ellos no van a ningún lado. Se suben masticando chicle, fumando cigarrillos y todo lo demás para hacer una confesión. O lo que se dicen, una decisión. Esto está bien, dejen que el evangelista los lleve como Dios le diga. Para mí, no es una decisión, es un nacimiento. Uno tiene que nacer, tiene algo que tiene que pasar. Pero aquí estamos, allí, H-A-M. Párrafo 50. Noten, aquí arriba en la colina había uno que se quedó con Abraham, pero miren el tipo de señal que mostró. Y esto fue el... Dios le había mostrado a Abraham señal tras señal, pero esta fue la última antes de que viniera el hijo prometido. La última, el hombre. Él tenía la apariencia de un hombre. Era solamente un hombre ordinario, vestido, polvo en su ropa. Dijo que había estado en una jornada. Abraham le lavó los pies. Y cuando él se sentó allí con la espalda hacia la tienda, ahora miren, él dijo, Abraham. Un día o dos antes, él había sido Abraham y ella había sido Sarai, S-A-R-A-I. Ahora, ella es S-A-R-A, princesa. Él no es Abraham. Abraham, el padre de las naciones. Él tuvo que cambiar su nombre. Noten, él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Ahora recuerden, él tenía 100 años y ella tenía 90. Dijo, ella está en la tienda detrás de usted.
Él dijo, te voy a visitar de acuerdo con la promesa, ven. Y estos con los 28 días con Sara. Y Sara se rió, es decir, en la manga. Dijo, yo, una anciana, tener placer con mi señor y él también anciano. Él dijo, ¿por qué Sara dudó esto diciendo en su corazón, cómo pueden ser posibles estas cosas? Y ella lo negó. Pero él dijo, sí, lo dijiste. Jesús dijo, ¿cómo lo fue? Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta preciosa tarde este glorioso mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Fremont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 62. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Párrafo 51. Ahora miren, ¿cómo es que Abraham reconoció esto? Ahora, Abraham le dijo Elohim. ¿Cuántos saben que esto es la verdad, lectores de la Biblia? Sí, señor. Elohim es el todo suficiente, el mismo gran creador. ¿Por qué le llamó Elohim? Porque podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón. Esto es la palabra. Hebreos 4 dijo, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 52. Esto es como los profetas. Jesús los dijo, dioses. Así es como Jesús se comprobó. Y aquella mujer sabía que él era la palabra. Él podía discernir los pensamientos. Y Jesús dijo, como lo fue en los días de Sodoma, así será el día en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué ha hecho a sus ojos? ¿Él puede entrar esta noche? ¿Él puede entrar en esta noche? Espero que sí puede. Solamente recuerden que estemos reverentes y creamos con todo el corazón. Él prometió, recuerden, Malaquías 4, saldría un mensaje que restauraría otra vez la fe de los padres, voltear a los hijos hacia los padres. Oh, profesores pentecostales, que Dios abra sus ojos cegados en este día, fuera de sus inferencias de denominaciones y sus credos y cosas que son tan egoístas y discutiendo. Y miren hacia el Hijo de Dios cuando está aquí. 2000 años, Él todavía está vivo y entre nosotros en esta noche, vindicando su promesa. Que Dios en esta noche, cuando nos junte como lo hizo con ellos en Emaús, cerrar las puertas y revelarnos algo a nosotros. Recuerden, la razón por la cual ellos sabían que era Él, lo hizo igual como lo hizo antes de ser crucificado y luego desapareció de su vista para apartarse de ellos. Lo hizo así. Que Él venga en esta noche entre nosotros y abrir nuestros ojos por revelarse a nosotros, por las mismas cosas que hizo cuando estaba aquí en la tierra, porque Él lo prometió. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor nos ayude a verlo cuando aparezca a nosotros. Inclinemos los rostros. 53. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi motivo hacia mi objetivo? Señor Dios, yo no puedo decir sí ni no. Tú eres el que impulsa esto. Tú lo prometiste. Y oro que dejes que la gente vea y entienda en esta noche. Déjalos una vez, Señor, abrir los corazones muy abiertos y decir, entra, Señor, ahora revélate a mí. Y que sus ojos se abran entonces para darse cuenta
Que no falte ningún pecador en el edificio en esta noche, como un incrédulo. O quizás haya los que aquí, que simplemente se resentirían que yo los llamara pecadores. Pero, Padre Dios, tú llamaste a los fariseos, que eran religiosos y religionistas, devotos, diablos. Dijiste, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque ellos no reconocieron la palabra vindicada, el Mesías. Ellos podían creerlo a él, en el espíritu, pero cuando en la carne, no. Y aún su escritura dijo que él sería Dios con nosotros. Padre, yo oro en esta noche que lo concedas otra vez. Hay algunos aquí que necesitan que sean abiertos sus ojos. Dales el colirio de ojos que prometiste en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, comprar colirio, para que sus ojos sean abiertos en esta noche, que puedan reconocer la hora en que estamos viviendo y la vindicación de la promesa de Dios en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 54. ¿Cuáles tarjetas de oración? ¿K? ¿Dónde? Comenzamos del 1 anoche, ¿no es así? Alguien dice, sí, señor, pero no tenemos mucho tiempo, unos 15 o 20 minutos aún, comencemos. Y él repartió la tarjeta de oración K. Ahora guarden sus tarjetas, vamos a llegar a cada una de ellas. Está algo ahora, después de hablar, antes solía que quien hablaba, ellos hablaban. Ustedes recuerden esto, yo solamente entraba y empezaba la línea de oración. Era mucho más fácil, pero hoy yo tengo que hacer algo diferente, ¿ven? Y yo tengo que traer esto, es todo, si se recibe. Yo solamente puedo sembrar una semilla, yo no puedo hacer que cobre vida. Tiene que caerse en el suelo indicado, ¿saben? Su propia semilla, dicen que él sembró. Algunas se cayeron por el camino, no sirvió de nada. Algunas cayeron entre espinos, pero llenos pedregales. Pero algunas se fueron a la buena tierra. Esto era el Hijo de Dios. Yo solamente puedo sembrar semillas. La misma manera, ¿ven? Que Él tome mi ignorancia y lo ponga a un lado y tome mi corazón, que yo le creo a Él y mire abajo para ver si lo amo o no. Y luego perdonarme de todos mis pecados y usarse en cualquier manera que pueda sacar gloria de mí, vida o muerte, no importa, no más glorifique a Él. Ahora les pido a todos en el nombre del Señor Jesús, por favor, tomen asiento por unos minutos, no caminen alrededor, esto siempre va a ser así. Usted puede imaginar la expectativa de la apariencia de Jesucristo. Ahora, si yo saliera aquí como un hombre a decir, yo soy el Señor Jesús, tenía el cabello largo, nosotros no sabemos si así lo tenía o no. Tengo cicatrices de clavos en la mano. Sí, cualquier hipócrita puede hacer esto. Yo tengo aceite y sangre y la escritura no prometió esto. ¿Cómo lo conocería a Jesús? No, uno dice, bueno, lo conocería por su retrato. No, alguna psicología pintó esto. Nosotros no sabemos cuál aspecto tenía él. ¿Ven? Yo no sé lo que era. Esto es, ven, tiene que ser así. Rebeca no sabía cuál aspecto tenía Isaac, pero era amor. Aún así, ¿ven? Ella no sabía cuál era su aspecto, solamente tenía que ir, los tipos. Ella lo vio y lo amó, estaba dispuesta a ir, como quiera, sin importar el aspecto, ¿amén? Pero, ¿cómo podría reconocerlo? Jesús dijo, se conocen por sus frutos, ¿amén? Ahora, si Jesús estuviera aquí, él no estaría en una forma física, así como yo. Porque este cuerpo está sentado en la diestra de la majestad. Por su vida está aquí.
Y recuerde, pero su vida está aquí. Esta es la última promesa, la última señal que la iglesia recibe antes de la señal prometida. El Hijo prometido regresa. Esta escritura no puede ser rota, ¿saben? Inmediatamente después de Sodoma, el Hijo prometido llegó y Sodoma fue quemada. Así será otra vez. 56. Llamemos de la tarjeta de oración, digamos como a, ¿qué hicimos? ¿1 a 15 anoche? Tomemos otros 15, 85 a 100. Tarjeta de oración K, ¿era esto K? K85. ¿Quién la tiene? Levante la mano, ¿sí? ¿Está en algún lado? 85, pase por aquí. 86, 87, 88, 89, 90 en K. 90, 95, 100. Fórmense acá abajo mientras que hable con el resto de la audiencia. Solamente un momento. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y realmente están sinceros y quieren que Dios les ayude? Levanten las manos. Yo no tengo una tarjeta de oración, hermano Branja. Ahora miren, ahora no se muevan. Solo dejen a los que están saliendo subir aquí. Solo un minuto. Estén muy reverentes ahora. Solamente unos pocos minutos. Piensen. Estamos en la presencia del juez del cielo y la tierra. ¿Qué tan reverente estaría si pudiera verlo parado aquí? Estaría de rodillas, gritando, llorando, todo. Pero él está aquí. Él lo prometió. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Esto no significa porque ha dicho aquí hay un nombre. Esto quiere decir en su nombre. Yo estoy en medio de ellos. Noten. 57. Ahora, todos están aquí. ¿Qué llamé? No. K85. ¿Fue lo que hablé? ¿O 90? Alguien dice 85. 85. 85 a 100. Párense por aquí. Si usted no puede venir, hay una persona en una camilla aquí. Alguien revise su tarjeta. Quizás el hombre no puede caminar. Vean si es este su número. Yo veo que tiene una tarjeta de oración en la mano. Si es él, pues pueden empujarlo en la línea de oración. K85 a 100. Si hay alguien que no puede levantarse, quizás alguien sordo, miren alrededor a las tarjetas, el uno al otro. Y mientras hacen esto, mírenme a mí, los demás de ustedes. Ahora, ¿creen que él en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? El mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ustedes creen esto? Entonces, lo que la palabra siempre ha hecho era un discernidor de los pensamientos del corazón. Por esto, estas personas sabían que Jesús era el Mesías. ¿Es cierto esto? ¿Cuántos saben esto? Ahora, aquí una mujercita, una vez que ella creía que si pudiera tocar su manto sería sana. Ustedes recuerden la historia. Ahora, recuerden, ella solamente creyó. Él estaba en forma física en aquel entonces. Y recuerden, él solamente lo hizo esta única vez. Él solamente le dijo a la mujer lo que había hecho. Ella tenía demasiados esposos. Y aquella ciudad entera de Sicar creyó en él por causa del testimonio de la mujer. Y ella era una prostituta. 59. Y ahora no creerán si un ministro piadoso, ordenado de Dios, con el evangelio, los puede decir. Todavía no lo hacen. No quieren creerlo. ¿Ven? ¿Ven? Solamente tan leve, oscuro. Honestamente. El mundo entero parece que tiene presión en él. Solamente no sé cómo explicarlo, pero está aquí. Amigos, despierten. Es más tarde de lo que pensamos. Ahora usted siéntese allí y mire hacia él. Ahora la Biblia dijo en Hebreos 4 que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades.
¿No es así? Ahora, si Él es este sumo sacerdote y usted lo ha tocado, tocaría como aquella mujer tocó. Ahora, Él no sintió el toque físico. Dijo, percibo que me debilité. La virtud salió de Él. Ahora, si Él sigue siendo el sumo sacerdote, usted todavía puede sacar virtud de Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo lo hace? Como Dios dijo en los días de Sodoma, ¿cuál era aquella señal? Dios, Elohim, en hombre que comió, bebió. ¿Entienden esto? Jesús era Dios en hombre. Es por eso que Él discernió sus pensamientos. Dios en hombre. Repetido otra vez. Dijo que sería repetido otra vez en los últimos días. Cuando Él se manifestara, sería como lo fue en los días de Sodoma. Docenas más docenas de escrituras que han sido estudiadas, pero no tiene la interpretación. Dios lo interpretará si es correcto. Él comprobará que es correcto. Ahora tengan fe y crean. Una palabra de Él debería ponerlo en orden. 60. Ahora, Padre Celestial, esta es tu palabra, lo mejor que yo conozco. Ahora, todo está en tus manos, Padre. Me encomiendo a ti con esta audiencia, que sea esta noche cuando salimos de aquí, que digamos, no ardieron nuestros corazones en nosotros, mientras que nuestro Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, habló con nosotros mientras que estuvimos allí. Concédelo, Padre. Oro en el nombre de Jesús, por su gloria. Amén. Párrafo 61. Ahora, tengan fe, crean. Yo creo que el hermano Parry va a mover esto aquí en solo un minuto. Ahora, recuerden, yo no conozco a estas personas. Yo conozco a estos ministros aquí. Conozco a cada uno de ellos, pero yo no veo ninguna otra persona que yo conozco. Yo sé que hay algunos allí afuera que yo conocería. Si no me equivoco, pienso que este es el hermano Pat Tyler. Sentado justo aquí. No estoy seguro. Sentado justo en la línea de oración. Si yo no, yo sé que no sé nada de ustedes. Levanten las manos. Ustedes que están en la línea de oración aquí, que tienen la tarjeta para venir, levanten las manos. Sí, señor. Ahora, allí afuera saben lo mismo. Ahora, aquí está la verdad. Si Él ha resucitado de entre los muertos, entonces Él prometió que Dios sería manifestado en carne humana. Ahora, no importa cuánto me unja a mí, usted tiene que estar ungido con la fe para creerlo. ¿Ve? Se requiere a los dos de nosotros. Usted, la mujer que tocó su manto, ella tuvo que creer. Él hubiera pasado, ¿ven? Ella tuvo que creerlo, ¿ven? Es Dios. Párrafo 62. Ahora, si alguien piensa, un don es como una gran navaja. Dios le da a uno un don y lo puede tomar y cortarlo y hace lo que... Usted tiene la concepción errada de un don. Un don es saber cómo sacarse del camino y dejar que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Ven? Es saber cómo relajarse, que Dios pueda usarle en la manera que Él quiera. Solamente sacarse del camino, ¿ven? Ahora, yo no conozco a ninguna de estas personas. No conozco a esta persona aquí. Aquí hay una dama parada aquí. Casi le parece a la preciosa Mía que acaba de pasar a la gloria. Hace poco, no sería yo una cosa horrible si mi madre pudiera ver desde la gloria en esta noche, pensar que yo vendría aquí para engañar a una pobre persona así. ¿Cuál objetivo tendría yo? Yo sería demente. Yo estoy aquí para intentar de ayudarle, dama. Y la única cosa que yo puedo hacer es solamente hacer lo que soy comisionado a hacer.
Yo no puedo hacer que la gente crea. Yo no puedo hacer que nadie crea. Solamente yo tengo. Yo no soy un teólogo. No, ni siquiera soy, yo no me llamo un predicador, ¿ven? Porque no tengo estudios. Un predicador hoy en día es alguien que tiene su licenciatura de arte y su doctorado. Pues yo ni sé qué sean estas cosas. Alguien me preguntó el otro día, dijo, usted no usa correctamente sus nombres y pronombres. Dije, yo no sé qué sean, yo no sé. Yo no sabía lo que era un nombre o pronombre. Yo no podría decirle, para salvarme la vida, la diferencia entre un nombre y un pronombre. Yo puedo decirle, pero una cosa que sé, lo conozco a él, el poder de su resurrección. Esto es todo lo que me importa, ¿ven? Él es quien yo quiero conocer. A conocerlo, el conocerlo es vida. Y esto es lo que yo quiero, vida, vivir. Es por eso que usted está aquí, la vida, vivir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y para finalizar con este mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, leer y conocieron. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. Párrafo 63 dice, ahora, dama, si el Señor Jesús me revele algo que ha hecho, algo que no debía haber hecho, algo de por qué está aquí, como lo hizo a la mujer, le dijo lo que le pasaba, tal vez decir lo que le pasa, si hay luego, sabrá si es la verdad o no, será testigo de esto. Esto le haría, usted sabría que hay algo tuvo que venir de algún lado. No podría ser natural, tendría que ser sobrenatural. Bien, le causaría a creer que esta palabra que he dicho sería Dios interpretando su propia palabra. Luego, ¿sería Dios vindicando? ¿La audiencia creerá lo mismo? La congregación dice amén. Estén reverentes ahora. Ahora recuerden, estén muy reverentes. Dice usted, ¿se está demorando, hermano Branham? Sí, claro, yo no conozco a la mujer. Tiene que requerir a otra cosa. Al ángel del Señor, el mismo Espíritu Santo. Aquel pilar de fuego que guió a los hijos por Israel. Israel por el desierto. Ven, cuando él estaba allí, era Jesús. Moisés tuvo por mayor riqueza del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él renunció a Egipto. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo, vengo de Dios y voy con Dios. Él se murió, fue enterrado, se resucitó y se ascendió. Y Saulo, en su camino a Damasco, fue derrumbado por esta misma luz. Y aquel judío nunca le hubiera dicho a alguna luz extraña, Señor. Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Él sabía que era el Señor quien guió a su pueblo por el desierto. Él dijo, soy Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si aquella misma luz está entre nosotros, ven, entonces se vindica por producir lo que produjo allí. Ahora, si Él hará esto, nos hará creer y estar felices. ¿No es así? Que Él lo conceda. Amén. Usted es. Párrafo 65. Solamente logro que usted diga algo. Ven. Cuando uno se aparta, se levanta mucho y solamente cualquier palabra que diga, lo que sea. Ve, usted es un ser humano, tiene un espíritu. Y lo que sea aquel espíritu tan pronto que unja, yo puedo ver justo lo que es, que en cuál dirección se va. Es un don de Dios. Así es como Él lo hizo. Dijo a la mujer, la misma cosa, exactamente la misma cosa. Ahora, usted está aquí para... Está de parte de alguien más. Usted quiere oración para alguien más. Y esta otra persona está en el hospital. Sí. Y es tuberculosis. Y es su esposo. Así es.
Y otra cosa que vi, él está sombreado a muerte. Hay un espíritu oscuro sobre él, porque no es un cristiano. Así es, no es eso la verdad. Ven, él no es un cristiano. Él está sombreado a muerte. Y usted está interesado de que sí reciba a Cristo. Y veo que usted ha tenido algún problema también. Esperen que usted tenga tuberculosis. O algo así. Así es. Tuvo una radiografía o algo. Acaban de sacarle radiografías para tuberculosis. Así es. ¿No es así? Ahora, usted irá y creerá con todo el corazón. Ahora, justo como usted ha creído lo que usted creyó, esta estaba ahora que lo sabe, justo como usted lo creyó, vaya con él, dígale lo que sucedió aquí y quizás aquel espíritu oscuro se irá, él se salvará y luego se levantará a venir a casa. Ahora, crea con todo el corazón, ahora Dios le bendiga. ¿Ustedes creen? La congregación dice amén. Eso, usted puede juzgarlo como quiera. Ahora es su decisión. Párrafo 66. ¿Cómo está usted, dama? Supongo que somos desconocidos del uno para el otro. ¿Pero usted cree que Dios podría revelarme sus problemas? La hermana dice, sí, señor. Y si él lo haría, le causaría a creer grandiosamente. ¿No es así? Aquel hombre subió de aquí y veo, usted lo creía hace unos minutos. No, usted está parada aquí por alguien más, también, que es su esposo. Sí, señor. ¿Usted cree que el Señor Jesús pueda revelarme lo que le pasa a su esposo? ¿Usted lo cree? Tiene una hernia. Así es. Y hay un niño aquí que tiene una aflicción, por el cual usted está orando también. ¿Usted cree que esto también pasará? Bien, ¿usted cree con todo el corazón ahora? Justo como usted ha creído, que sea. Ve, yo no puedo sanar. Yo solamente puedo pronunciar, ve, lo que veo. Y usted crea con todo el corazón. Será como usted lo ha creído. Usted créalo y que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Párrafo 67. Solamente no duden, tengan fe, solamente muy reverentes. Ahora si empiezan a moverse, ven, están sentados muy bien, quédense así y escuchen por unos minutos. ¿Cómo está usted, señor? Yo no lo conozco, somos desconocidos del uno al otro, pero tenemos que vernos en el juicio de Cristo y responder por nuestra apariencia aquí en esta noche. ¿Usted cree esto? ¿No es así? Ciertamente lo cree. Yo solamente miro una luz, Señor. Ve su unción, el Espíritu Santo. Ahora, usted está sufriendo con su estómago. Su estómago está molestándolo. Así es. Y usted quiere deshacerse de algo, un vicio. Y eso es lo que realmente causa su estómago. Se convertirá pronto en cáncer si no lo deja de fumar. ¿Usted cree que Dios lo llevará y sanarlo? ¿Lo creerá? ¿Usted cree que si yo le pusiera las manos ahora mientras que esto algo que usted sabe que le parece misterioso? Pero aquella unción de Cristo, si lo le pido que lo quite esta cosa de usted y sanarle, ¿usted puede dejarlo irse? ¿Usted puede creer esto? El hombre dice, yo creo esto. Venga aquí, Señor. Satanás, basado en nuestra fe, la presencia de Jesucristo, quien les venció a ti y a todos los tuyos. Yo le cargo a este diablo que está mandando a este hombre a un sepulcro prematuro con estos cigarrillos. ¡Sal de él! En el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase ahora y que se acabe con esto. Crea y viva como sabe que debería vivir. ¿Ustedes creen? La congregación dice amén. Solamente sigan creyendo. Párrafo 68. ¿Cómo está usted? Una dama que parece ser muy amigable. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que yo soy su siervo? La razón que yo digo esto cuando él, ¿alguna vez usted ha leído mi libro? Dijo allí, si puedes lograr que la gente te crea, ven, esta es la cosa principal. Usted tiene que creerlo.
Usted solamente, no hay ninguna otra manera de acercarse a Dios, pero por medio de un don más que creerlo. Como lo dijo Marta, yo creo que eres el Hijo de Dios. Si hubieses estado aquí, mi hermana no habría muerto. Ven, ella se aproximó de la manera correcta. Cuando ella tenía el derecho de regañarle por fallar de venir, pero no lo hizo. Ella vino con reverencia y ella consiguió lo que pidió. Ahora, ¿usted cree que Dios está presente y sabe todas las cosas? ¿Usted cree que Él es capaz de revelarme las cosas que le pasan? El problema está en el estómago. Usted tiene complicaciones, muchas cosas están mal. Y usted tiene complicaciones, que es un bulto en el estómago. ¿Es cierto de esto? Así es, bien, señorita Wintley. Usted bájese por allí, crea con todo el corazón y se sanará. Bien. Extraño que le llamé por su nombre. Él le conoce también a usted, ve. 69. ¿Cómo está usted? Ahora usted tiene un problema femenino que muestra que está en los ovarios, es un quiste en los ovarios. ¿Usted cree que Jesucristo puede remover este quiste? Yo debería contarle lo que le pasó a mi esposa hace poco. Ven, cuando usted escuchó el testimonio, bueno, lo suyo no puede ser como el de ella. Bien, así será si solamente lo cree con todo el corazón. Mire aquí, damita, lo suyo es un problema femenino también, un desorden femenino. ¿Usted cree que Jesucristo está presente para hacerlo bien y sanarle? ¿Y usted cree que se quitará, se acabará? ¿Usted se sanará y estará vivir una vida normal? Bien, vaya, créalo ahora, será justo así. ¿Usted cree que Dios puede sanar también a la diabetes de azúcar y sanarle? Bien, solamente siga caminando por la plataforma diciendo yo le creo a él y usted se recuperará si solamente lo cree. Una transfusión de sangre del Calvario lo cumplirá. Párrafo 70. Ahora hay algo que ha pasado en la audiencia. Casi no lo capté. Una dama sentado justo aquí, mirándome, está sufriendo con un problema en el estómago. ¿Usted cree que Jesucristo la sana? Justo a un lado de ella está una dama que tiene un problema del corazón. Justo allí detrás, con él, justo detrás, el sombrero oscuro puesto en el problema del corazón. Usted lo tenía también, usted lo tenía, ve, yo vi que lo tenía. Las dos están libres ahora, Jesucristo las sana a las dos. Bien, sigan en el camino entonces, y Dios las bendiga, tengan fe, crean con todo el corazón. A su edad, tiene complicaciones, muchas cosas mal, pero una de las cosas principales por la cual quiere oración es su corazón también. ¿Usted cree que le hará bien de este problema del corazón y le sanará? Bien, váyase creyéndolo, diciendo gracias, Señor, y tendrá su sanidad. 71. Un nerviosismo le ha molestado por mucho tiempo, dándole una próstata. Levantándose en la noche, pero una de las cosas principales que tiene es esta diabetes. ¿Usted cree que Dios puede sanarle de esto y hacerla bien? Solamente siga adelante diciendo gracias, Señor Jesús. Yo creo que con todo el corazón. Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad, sanguíneo, anemia o cualquier otra cosa. ¿Usted cree esto? Bien, solamente siga y Dios le sanará. Créalo. ¿Cómo está usted? Lo veo intentando de levantarse de la cama muy lentamente. El artritis casi le gana. Pero, ¿usted cree que le va a dejar en esta noche y ahora va a estar bien? Solamente siga caminando por la plataforma diciendo gracias, Señor Jesús, y crea con todo el corazón. ¿Usted cree con todo el corazón? Déjenos seguir. Él estaba sanado allí, como quiera. Entonces solamente, pero Él lo pescó, él mismo. Vengo. Venga, ¿usted cree que el Señor Jesús puede sanar los problemas del estómago y sanarle y mandarle a casa a comer? Siga adelante y créalo, y Jesucristo le sanará. Párrafo 72. Venga, dama, ¿usted cree que los problemas de la espalda, problemas y cosas le dejarán mientras que pase por esto? Siga moviéndose, diciendo, yo te doy gracias, Señor Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto ha hecho algo para sus ojos por el día? ¿Usted cree con todo el corazón? La congregación dice amén. Solamente miren que vaya allí con la gente. Ahora,
Ustedes en la audiencia, ustedes crean a ver lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, si sigue siendo el Hijo de Dios. Sí, estas personas yendo, sentándose, todas están contentas, viéndose el uno al otro, regocijándose, platicándose de las grandiosas cosas que el Señor ha hecho. Damita sentada aquí, sufriendo con un problema de la espalda, sentada justo aquí con el cabello alto, canoso, algo canoso. No, la dama detrás de usted, usted tocó algo, no es así. Usted sabe que no fui yo, era él, el sumo sacerdote. ¿Usted cree con todo el corazón que su espalda no le molestará ya más? ¿A usted le gustaría bajarlos a los cigarrillos y decir, nunca los levantaré nunca más, señor? La dama sentada a un lado de ella, usted lo intentó por mucho tiempo, pero no puede tener la fe sobre ello, por algo. ¿Usted cree algo? ¿Usted cree ahora que tiene la fe sobre ello? Levante sus manos y diga, yo lo creo ahora. Bien, no fume ya más. Regrese a casa y esté sana. Haga lo que debería hacer. Si podéis creer. Párrafo 73. La damita sentada aquí con el abrigo rojo puesto, mirándome, sufriendo con artritis. ¿Usted cree que Dios le sanará, dama? Si lo cree, bien, usted puede recibirlo, bien. Esto le emocionó, hermana sentada por allí. La dama tiene complicaciones. Ella lo va a fallar. Dios, ayúdame. Señora Cox, ¿usted cree? Bien, no, él pensaba que iba a salir con esto, pero no lo hizo. Pero usted lo tiene. Digamos, gloria al Señor, amigos. No saben, párrafo 74. Señor, usted tiene cáncer, ictericia amarilla. Usted no puede vivir acostado allí. Así es. Yo no puedo sanarlo. Pero usted no podía esconder el problema que tiene. Ve, está allí. Usted no puede vivir sentado allí. Usted sabe esto porque ya está perdido. Ellos dicen que está en su estómago. Y sí está. Está en el hígado, lo cual está causando que surja la ictericia. Pero usted cree con todo el corazón y listo ahora como estos hombres que se acostaban en el portón, allí abajo en Samaria. Decir, ¿por qué sentarnos de aquí hasta morir? Usted va a morir acostado allí. Usted solamente tiene una oportunidad. Y esto es aceptarlo mientras que esté en su presencia y creerlo con todo el corazón. ¿Usted hará esto? Entonces, en el nombre de Jesucristo, créalo con todo el corazón y levantarse, llevar su camilla e irse a casa, dándole gracias y alabando a Dios. ¿Usted cree esto? Oh, Dios le dará fuerzas. No se preocupen de esto. Si Él, allí está, va a llevar su camilla, doblarla e irse a casa. ¿Los demás de ustedes creen esto? Pónganse de pie ahora. ¿Qué tiene que separen? A mí no me importa que sea lo que tienen. Levántese, levante las manos ahora y alábelo. Señor Jesús, están en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros todo un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Apocalipsis 17 entrando en la escena, nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11.
Siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La Voz de la Señal. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal, párrafo 1. Gracias. Permanezcamos de pie solo por un momento mientras leemos la palabra. Esta noche iremos directo a la palabra para así no tomar mucho tiempo. Quiero que vayan conmigo esta noche al libro de Éxodo. Y comenzando con el capítulo 4 del libro de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, «He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová». Y Jehová dijo, «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Y él respondió, «Una vara». Él le dijo, «Échala en tierra». Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, «Extiende tu mano y tómala por la cola». Y él extendió su mano y la tomó por la cola. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni oyeren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Párrafo 2. Inclinemos nuestros rostros, con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones. Me pregunto si hay alguien aquí en esta noche que tiene peticiones de oración. ¿Quisieran darlo a conocer a levantar sus manos? Dios conceda sus peticiones. Nuestro Padre Celestial, hemos considerado esto un gran privilegio, el venir a ti en oración, viniendo en el nombre del Señor Jesús. Él prometió que si pidiéramos algo en su nombre, sería concedido. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que nuestras manos representaron cuando se levantaron. Te ruego, Padre, que contestes cada petición en esta noche. Recibe gloria. Y ahora permite que el gran maestro de la palabra, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros en esta noche y se nos revele. Y se dé a conocer a nosotros por la evidencia de su resurrección. Que Él venga entre nosotros en esta noche, Señor, y visite nuestros corazones. Háblanos por medio de las cosas que Él ha prometido para este día. Que las palabras que han sido prometidas para esta hora sean manifestadas delante de nosotros, para que podamos descansar seguros en este gran tiempo de tribulación, el cual tú dijiste que vendría sobre la tierra para probar a todas las personas. Y ciertamente ese momento ha llegado, Padre, cuando los hombres están siendo probados. Y hay tantos ángulos diferentes que difícilmente alguien sabe lo que debe hacer. Pero, Señor, yo te ruego que nos des a conocer en esta noche que tú estás aquí con nosotros. Estás aquí para ayudarnos. Concede nuestras peticiones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen. 3. He llegado un poco tarde todas las noches. Sigo pensando que es este micrófono, pero es el de las grabadoras.
pero creo que este aquí es el que debo oír o en el cual debo hablar. Mañana en la noche es la noche del banquete, así que no lo olviden. Creo que es, me imagino que ha sido anunciado dónde será para que la gente pueda ir. Ciertamente apreciamos su cooperación en las cosas grandes que nuestro Señor ha hecho. Ahora, en esta noche, creo que a menos que como conozcamos la palabra de Dios, no sabremos qué hacer. No podemos tener fe hasta que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Y lo que entonces, si sabemos qué es la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice algo, entonces podemos alegremente seguir esto. Ahora, si en esta noche el Señor Jesús estuviera andando por la tierra personalmente en carne humana y dijera, mañana lloverá todo el día, para mí sería muy fácil agarrar un paraguas cuando saliera en la mañana, porque lo dijo. Pero si no lo dijera, yo no sabría entonces qué esperar. De modo que así es como es. En todo lo que hacemos, queremos conocer la hora, la edad en que estamos viviendo. 4. Y para los recién llegados, esta semana hemos tratado de demostrar que Dios, desde el principio, conocía el fin. Eso lo hace a Él infinito. Si Él no es infinito, infinito, Él no es Dios. Él tiene que ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnipotente para ser Dios. Amén. Es decir, tiene todo el poder, conoce todas las cosas, está en todos los lugares y conoce el fin desde el principio. Si no es así, entonces no es Dios. Así que realmente no hay nada fuera de orden. Somos nosotros. No es nada en la palabra de Dios. Ella está haciendo tic-tac exactamente como un reloj. Y cuando llega esa hora para que algo suceda, la palabra que está asignada para esa edad, entonces acontece. Nosotros podríamos pensar que eso no va a acontecer. Algunas veces acontece y no lo sabemos. En una ocasión Jesús dijo, ellos le preguntaron, ¿por qué es que todos los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Fíjense, ellos creían eso. Ellos creían que Elías vendría. Y Jesús los miró y les dijo, Elías ya vino. Y ustedes no le conocieron. ¿Ven? Ahora vean, pasó junto a aquellos escribas, ministros y discípulos, y era Juan el Bautista. Él vino exactamente de la manera como Elías debía venir, y con todo eso, no lo reconocieron. Nos conviene reconocer la hora en que estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo. Y sobre eso quiero hablar en esta noche, la voz de la señal. Es un tema extraño, sin embargo, Dios hace cosas extrañas de maneras inusuales. Eso es lo que lo hace a Él Dios, porque Él es sobrenatural y todo lo que Él hace, Él lo hace. Él puede hacerlo en lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Ahora, la voz de la señal. Y es una, hay una voz en la señal. Hay una voz en la sangre. La sangre habló desde la tierra y demás. La sangre del justo Abel clamó en contra de Caín. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. Amén. 6. Ahora, nuestro escenario en esta noche o nuestra escena se abre en Éxodo. Y el tiempo del Éxodo es el tiempo del llamado a salir. Y el Éxodo estaba a la mano. Moisés, el siervo del Señor, había sido llamado al cumplimiento del deber. Y haciendo lo que él creyó, él fue altamente educado en Egipto. Aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Y aparentemente tenía una manera, que siendo un gran genio militar,
podía libertar a su pueblo de aquella esclavitud, porque él iba a ser el próximo faraón. Y qué fácil hubiera sido para él hacer eso. Pero fíjense, si ese hubiera sido el caso, entonces habría sido una cosa natural. Dios no toma las cosas naturales. Él toma las cosas sobrenaturales para probarse a sí mismo. Amén. Así que con 40 años de educación, de la mejor que se podría encontrar, la mejor que él pudo hallar, el mejor estudio que pudo ser con el conocimiento de parte de su madre, su tutora, que él iba a ser el que libertaría al pueblo. Y él salió con el poder de su conocimiento y mató a un egipcio. Y de allí se dio cuenta que sus esfuerzos habían fallado. Y entonces huyó al desierto. Lo que Egipto y la educación pusieron en él durante 40 años, se necesitaron otros 40 años para que Dios se lo sacara. ¿Ve? Para que así él no confiase en la ética de su educación, sino que confiase en lo sobrenatural. Párrafo 7. Y ahora el tiempo estaba a la mano de que Dios le había hecho una promesa a Abraham 400 años antes de aquel momento, que su simiente peregrinaría en una tierra extraña, pero serían sacados. Después de 40 años, ellos serían sacados con una mano poderosa. Él libertaría a su pueblo con una mano poderosa. Y cuando el tiempo de la promesa se acercaba, fue cuando Dios puso a Moisés en la escena. Moisés, en su completo fracaso, se había ido al desierto. Ahora, el tipo aquí, hay un tipo maravilloso que ciertamente no nos queremos perder, ¿ven? Tipificando, Dios estaba sacando a Israel, a su pueblo, de una nación de otra nación, una nación de una nación. Un tipo hermoso de hoy cuando Dios está sacando a su novia de una iglesia, a una novia cristiana de una iglesia cristiana, una iglesia novia de una iglesia, la cual es citada en la Biblia mencionada. Tengo varias notas y escrituras anotadas aquí sobre esta lección en esta noche. Algunas veces se le llama la escogida, la elegida o el remanente de la simiente de la mujer. Fue llamada la novia, lo que Dios, por medio de su conocimiento anticipado, ordenó que fuera. Es decir, la novia sale de la iglesia. Vean, la cosa entera es una iglesia, pero Dios saca a un pueblo de esa iglesia como una novia. Él dijo que lo haría y él lo hizo. Fíjense, o él lo hará. Párrafo 8. Fíjense, vean cómo él lo hizo. La manera y cómo él lo hizo. Queremos ver esto ahora cuando él sacó a Israel. ¿Cómo lo hizo? Y la manera en que él lo hizo. Noten. Cuando el tiempo de la palabra prometida se iba a cumplir, Dios llamó a Moisés por ordenamiento anticipado y lo eligió para el trabajo. ¿Ven? Dios siempre tiene a la persona en posición en la hora exacta. Con Dios nada falla. Amén. Él lo dijo y no puede fallar. Si falla, entonces Dios falla, porque Dios es la palabra. Ahora, fíjense. La palabra tenía que ser manifestada, y cuando la palabra tiene que ser manifestada de una promesa, Dios siempre envía un profeta para manifestar esa promesa, porque la palabra del Señor viene a él. Moisés, ordenado previamente para el propósito, fue llamado para el trabajo, y nadie más podía hacerlo. Párrafo 9. Cuando Dios ha llamado a una persona para hacer un trabajo, no hay nadie que pueda ocupar su lugar. No hay nadie que pueda ocupar su lugar, su peculiaridad.
¿Cuán frecuentemente he pensado de que cómo me gustaría ocupar el lugar de Oral Roberts? ¿Cómo me gustaría ocupar el lugar de Billy Graham? Alguien así, como Billy Graham, ir y hablarle a una audiencia de personas, llamar a los pecadores al altar, olvídate, ve a casa. No tener que pararme allí y luchar en contra. Es que yo no puedo ser Billy Graham, pero Billy Graham tampoco puede ser yo. Ambos somos. Yo no puedo ser Oral Roberts. Oral Roberts no puede ser yo. Cada uno de ustedes es colocado en la economía de Dios en su lugar exacto. Uno ayuna todo el tiempo y tiene comunión con Dios, mientras otro echa fuera demonios, porque este aquí está ayunando. Pero es el cuerpo completo de Cristo operando en conjunto, la unidad. Cuando vemos estas barreras denominacionales separándonos, eso es lo que hiere mi corazón, ¿ven? Porque esa es la cosa que nos separa. Nosotros somos uno. No hay personas grandes entre nosotros, ningún grande entre nosotros. Todos somos iguales, somos hijos de Dios. Entre nosotros solo hay uno grande, y ese es Cristo. Debemos reconocerlo a Él. Y si buscamos honra los unos de los otros, no podemos tener fe, porque estamos teniendo fe los unos en los otros. Nosotros tenemos que tener fe, es en Cristo. Amén. Él es aquel entre nosotros en quien debemos tener fe. Y entonces fe en lo que Él está haciendo y en lo que nos ha dado. Párrafo 10. Ahora, nadie podía ocupar el lugar de Moisés. No importaba cuánto él había huido, ni cuánto había tratado de apartarse de eso. Aún así, Dios sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que debía tomar y hacer de Moisés. Estas cosas tenían que suceder. Ahora fíjense, nadie podía ocupar su lugar. Ahora observen, Dios le dio una señal para probar su llamamiento y afirmaciones cuando él fue a Egipto. Ahora, Dios siempre le da al mensajero una señal y una voz de esa señal. Y esa señal identifica al hombre, si eso está escrito en las Escrituras. Como dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ellos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, yo no soy el Mesías, pero soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Él podía identificarse claramente. Y ahora, entonces encontramos en eso que Dios siempre, nunca cambia su manera de hacer las cosas. Él no puede cambiar. Dios hace todo exactamente de la misma manera. Cuando Él pone en orden su sistema. Como dije la otra noche, Él tomó una decisión. El hombre debía ser salvo por la sangre derramada de un inocente. Nosotros hemos intentado todo lo demás para salvar al hombre. Hemos tratado de llevarlo a un punto donde edificamos una ciudad. Nabucodonosor lo hizo y edificaron una torre. Nimrod lo hizo. Tuvieron una ley y han tenido templos, han tenido iglesias, han tenido sistemas educativos, sistemas denominacionales, tratando de llevar al hombre a Dios. Todo eso ha fallado y siempre fallará. Todo regresa de nuevo a la sangre derramada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado La Voz de la Señal, servicio realizado en Bowman, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, la manera de Dios de hacer algo está declarada en su palabra. Y esta palabra es la revelación completa de Jesucristo, no se le debe añadir ni quitar nada. El que lo haga, dice la Biblia, su parte le será quitada del libro de la vida del Cordero. Si le añade o le quita algo, solo acéptela de la manera que está escrita.
La Biblia no necesita que alguien la interprete. Dios es su propio intérprete. Él la interpreta haciendo que se cumpla lo que Él dijo. Eso lo concluye. Si Dios lo dijo y lo hizo, eso es todo. No necesita de intérprete. La Biblia dice que ella no es de interpretación privada. Párrafo 12. La manera de Dios de hacerlo. Siempre fiel a su señal enviada. Él sigue por su voz cada vez que Dios envía una señal a la tierra. Ahora, la Biblia dice que Dios nunca hace algo hasta que primero lo muestre a su siervo los profetas. Ahora, eso. Si eso está errado, entonces lo demás también está errado. Bien, Él nunca hace algo sin que lo muestre. Y ese vidente o profeta tiene que ser identificado, que es lo que él profetiza. Hallamos en número 12:6 que si lo que dice sucede, entonces se le cree. Si no sucede, no se le cree. Y es necesario que eso sea. No importa cuánto hable y llegue a suceder y todo lo demás. Si no es de acuerdo a la palabra, entonces aún así está errado. Tiene que ser de acuerdo con la palabra. Tiene que estar colocado en orden con la palabra para la señal de ese tiempo. El tiempo en que ellos estén viviendo. Párrafo 13. Ahora, esto había sido prometido por Dios, que Él iba a libertar a su pueblo con brazo fuerte. Cuando esta palabra, Él nos llamó a un sacerdote, nos llamó a un rabino, nos llamó a un ejecutivo. Él llamó a un pastor de ovejas, allá en la montaña, un profeta fugitivo, nacido, preordenado, que no quería su trabajo. Cuando usted escucha gente que desea hacer esto, aquello o lo otro, algo, solo vigile. Dios nunca los usa. Dios tuvo que perseguir a Moisés para atraparlo. Él tuvo que perseguir a Pablo para atraparlo. Él, son los hombres que no quieren hacerlo. Ellos no quieren cosas. Dios toma entonces a ese hombre que no quiere hacerlo, de modo que él pueda mostrar su gloria por medio de eso. 14. Ahora observen, toda señal verdadera enviada por Dios es seguida por una voz. Si se fijan aquí, el tema es la señal y la voz. Si no ellos creen la voz de la primera señal, entonces creerán a la voz de la segunda señal. Ahora, la señal tiene una voz. Y miren, cada señal verdadera enviada por Dios tiene una voz, y esa voz debe hablar conforme a la palabra que ha sido dada para ese día. Exactamente. Si la voz viene, la misma voz de la misma, ustedes ven una señal, mejor dicho, y la señal que el hombre está haciendo es la misma línea antigua de pensamiento, entonces usted puede decir a sí mismo que eso no vino de Dios. Si sigue identificando la misma línea antigua de pensamiento, nunca vino, nunca ha venido, eso sería contrario al programa de Dios. Tiene que ser algo nuevo. Tiene que ser algo que la gente no entiende. No hubiera sido enviado. No necesita ser enviado si fuera la misma antigua escuela de teología. Tiene que ser algo distinto. No obstante, debe estar identificado en la palabra que es para ese día. Vean, los positivos de la palabra de Dios tienen que ser así. Así no hay errores. Tiene que ser la verdad. Tiene que ser vindicado por Dios, la verdad. Y el hombre que la declare tiene que ser vindicado por Dios para ser un vidente por parte de Dios o está errado. Ellos ni siquiera la entienden en lo absoluto, ni siquiera lo creen. Párrafo 15. Las señales son de parte de Dios. La señal que sigue o la voz que sigue a la señal debe ser la voz de Dios hablando a través de la palabra para esa edad. ¿No entienden? La congregación dice amén. Dios da señales. ¿Para qué lo hace Él? Siempre da señales. Él les dijo que en eso era para que ellos debían buscarlo a Él. Las señales. Dios da señales para atraer la atención de su pueblo. Ahora, estudiemos esto detalladamente. Vean, las señales son dadas para atraer la atención de la gente. Porque cuando es dada una señal enviada por Dios, es que Dios está listo para hablar.
Dios está listo para hablar cuando la señal es dada. Si viene del cielo, es de Dios y Dios está preparado para hablar. Solo está tratando de atraer la atención de la gente. La palabra viene a su profeta y el profeta es identificado por la señal que él muestra y entonces él viene a la palabra y la palabra es manifestada. Eso lo concluye. No necesita ninguna interpretación. Dios ya la ha interpretado. Vean, es tan perfecto como puede ser. Ahora noten, Dios da las señales para atraer la atención de la gente. Párrafo 16. Aquí la zarza ardiendo fue la señal para atraer al profeta. La zarza ardiendo. Moisés estaba por allá en el desierto apacentando a sus ovejas. Era un pastor anciano de unos 80 años de edad y con una larga barba. Iba por un camino conocido, tal vez una calurosa mañana. Y de repente aparece un árbol quemándose y ese árbol no se consumía. Bueno, aquello era totalmente fuera de lo común. Ahora, Moisés siendo un científico, lo cual él había sido enseñada en toda la sabiduría de los egipcios y ellos fueron mayores científicos que los que tenemos hoy. Así que siendo científico, pareciera que él pudo haber dicho, bueno, iré a ver qué clase de química han rociado en esas hojas para que ese árbol no se queme. Vean, si él se hubiera acercado de una manera científica, aquello nunca le habría hablado. Así es hoy. Cuando intentamos acercarnos por medio de la escuela y educación de una manera científica, ustedes se perderán a Dios por un millón de millas. Acérquense como Moisés, con sus zapatos quitados, humilde, en humildad. Párrafo 17. Y ahora, hubo una señal para atraer al profeta, ahora ella allá. Aquella señal tenía que tener una voz. Y cuando aquella voz habló, si eso no hubiera sido escritural, yo no creo que el profeta le habría prestado atención. Pero fíjense en lo escritural que fue la voz que acompañó a la señal. Probó que era de Dios, porque dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y he recordado la promesa que les he dado, he hecho, perdón. Vean, la señal y luego la voz escritural detrás de la señal. Ahora, eso muestra exactamente lo que acabo de colocar como fundamento. Debe ser una señal de parte de Dios y si lo es, hay una voz escritural tras ella para la promesa de ese día. No la misma escuela antigua. Los rabinos y demás han pasado por las escuelas y todo lo demás, los sacerdotes y otros. Pero esto es algo nuevo y es escritural, es una promesa y es una señal para atraer al profeta. Y entonces, él dijo, ahora, antes que él saliera por allá, debía tener algo que lo vindicara como profeta. Vean, entonces, antes que ellos lo recibieran, dijo, ellos no creerán que el Señor se me ha aparecido. Párrafo 18. Le dijo, entonces te daré dos señales que hacer. Y eso atraerá la atención de la gente. Y cuando la atención de la gente haya sido atraída, entonces diles estas palabras. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y me acuerdo de mi promesa. Y yo te he enviado a libertarlos y seré contigo. ¿Se fijaron en su primera señal? Él tuvo toda clase de imitaciones de parte de ellos. Todo el mundo intentó echar una serpiente en el suelo. Eso es. Si esa no es la tendencia de la gente, yo no sé cuál es. Ven, ven, pero ¿qué clase de voz tenían ellos tras de eso? Nada, la voz egipcia del mundo. Aunque podían realizar la señal, sin embargo no tenían una voz que la respaldara. Pero Moisés tenía el así, dice el Señor. Esa era la diferencia. Los imitadores finalmente continuaron por cierto tiempo, pero a la larga desaparecieron. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso ocurrirá de nuevo en los últimos días? Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Ven, mentes reprobadas en cuanto a la verdad. Párrafo 19. Ahora,
Si Jehová va a hablar por su palabra prometida, él debe entonces tener listo a este profeta para enviarlo, porque así es su forma de pensar, la manera de hacerlo todo el tiempo. Envía a su profeta con palabra y vindica al profeta. Amén. Nuevamente, esta es una señal prometida. Un profeta es en sí una señal. Así lo dice la Biblia. Cuando uno ve que el tiempo transcurre y luego ve aparecer, tomen la historia de la Biblia y estudienla. Siempre que uno ve un lapso de tiempo largo, pero cuando se ve que aparece un profeta, era una señal de juicio. Dios iba a juzgar al mundo cuando él o la nación o el pueblo, cuando uno veía para ser un profeta. Yo prediqué un sermón sobre eso. Ustedes lo que graban la cinta lo recuerdan. Una verdadera señal pasada por alto. Ellos siempre la pasan por alto, siempre lo han hecho, pero era una señal de un juicio que se aproxima. Párrafo 20, por último. Ahora, su palabra se cumple en su voz. Lo que él promete, entonces él cumple su palabra por medio de la voz. La venida de un profeta es una señal de advertencia de que el juicio está a la mano. Siempre ha sido así. Permítame apenas citar uno. Fíjense en Noé levantándose al final, en los días del mundo antidiluviano, un profeta profetizando. ¿Qué era aquello? El juicio cayó inmediatamente después. Moisés fue a Egipto, un profeta vindicado con las señales del profeta. ¿Qué sucedió? El juicio cayó en Egipto poco después. Elías apareció en la escena, el profeta, y le profetizó a Acab y a aquella nación. ¿Qué sucedió? El juicio cayó de inmediato. Correcto. Juan el Bautista apareció como una señal. Él fue un profeta. Él fue un profeta, señal que vino a la tierra. Ellos sabían que cuando él apareciera, tras él hablaría el Mesías. Tenía que ser así, porque atraería a los elegidos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de las Señales. Realizado este mensaje en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Voz de la Señal. Párrafo 21. El objetivo de esto es atraer al pueblo elegido que está saliendo, así como en los días de Noé, como en los días de Elías, los 7000 o 700, los que hayan sido, que no habían doblado sus rodillas para llamarlos a salir. Juan, llamando a los elegidos y se los entregó a Cristo cuando él apareció, se dio su iglesia y dijo: es necesario que yo mengüe, él debe crecer, porque él dijo: yo simplemente soy la voz de él clamando en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Jesús vino de la misma manera. Prepara a los elegidos para que escuchen la voz de Dios. Para eso es que es la señal profética. Amén. Oh, si ustedes siguen estos mensajes, es para preparar a los elegidos, no a los demás. Ellos nunca lo oirán. Los elegidos son los que son llamados. Amén. ¿Para dónde fue aquel ángel en Sodoma que hizo aquella señal? Abraham y su grupo. A Abraham y su grupo. Aléjense de Sodoma porque se va a quemar. ¿Ven? Jesús prometió que esto se repetiría nuevamente. Ustedes saben, en esta Sodoma. Ahora observen. ¿Qué es lo que hace esto? Prepara a los elegidos para el amparo de Dios, como en el tiempo de Noé, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hace esto? Condena a juicio al creyente intelectual. Siempre lo ha hecho. Al despreciar la misericordia, no queda nada sino juicio.
Así que eso prepara al intelectual y al incrédulo para el juicio. Porque, ¿qué hacen ellos? Ellos condenan esto. Por eso fue que los judíos se comieron su propia carne. Por eso fue que la sangre corría fuera de la ciudad cuando Tito, el gran general romano, entró cabalgando allí. Es porque ellos habían rechazado el Espíritu Santo. Tenía que venir juicio, porque ellos se habían burlado de eso. Cuando ellos llamaron a Jesús Belcebú, él les dijo: yo los perdono, porque todavía la expiación no había sido hecha. Pero les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, si hacen lo mismo, si hablan en contra de esto, nunca les será perdonado. Aquella generación nunca fue perdonada por eso. Eso es correcto. Juicio para el incrédulo. Es puesto allá para ese propósito, para dar luz al creyente y oscuridad al incrédulo. Igual que la columna de fuego que era luz para cruzar a la tierra prometida y oscuridad para los que no creían. Las señales de Dios siempre hacen eso. Oscurecen la vista del incrédulo y le dan vista y luz para caminar al creyente. Amén. Para eso es que es enviada. Amén. 23. Si su profecía es cierta, si la profecía del profeta es verdad y se cumple, entonces es la advertencia de Dios. En Números 12:6 encontramos la misma cosa, la escritura. La Biblia fue escrita por estos hombres. Ahora, si leemos en 2 de Pedro 1:21, dice que los hombres de la antigüedad escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en Hebreos 1:1, de lo cual hablamos la otra noche, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos días por Jesucristo, su Hijo. 24. La columna de fuego, la señal, la voz, o la voz que iba a hablar. La columna de fuego en la zarza era una señal notable de que Dios estaba listo para hablar. Fíjense claramente ahora, no fallen en entender esto. Cuando María se burló de su hermano Moisés, siendo una profetisa cuando lo hizo, Dios descendió en aquella columna de fuego y Moisés sabía que Dios estaba listo para hablar. Aquello era una señal. Y la voz que la siguió dijo: ¿no tienen ustedes temor de Dios? No hay ninguno en la tierra como mi siervo Moisés. Pasó lo mismo cuando aquellos se levantaron y dijeron que había, cuando Datán y Coré se levantaron en su contradicción. Hay más hombres santos que tú. Tú crees que eres el único del grupo. Dios había ordenado para Moisés aquel trabajo. Y cuando ellos quisieron buscarse otro grupo para que los acompañaran y hacerse una organización, él dijo: apártense de ellos, los condenaré, los consumiré. Y lo hizo. El mundo los tiene. 25. Ahora, nos damos cuenta que esa siempre ha sido la manera de Dios. La columna de fuego indica que la voz está a punto de hablar. Oh, capten esto. ¿Cuán ciegos pueden ser ustedes? ¿Todavía ustedes se acuerdan de Houston? Miren, hay una voz que sigue a la señal. Moisés, un profeta, señal para Israel, prometió que la palabra estaba lista para ser vindicada. ¿Cuán perfecta es la palabra de Dios en orden todo el tiempo? Exactamente como el Urim Tumim, como mencioné la otra noche. El Urim Tumim estaba allí, pero a menos que aquella señal viniera sobre ese Urim Tumim,
La voz no era reconocida. Tiene que haber una señal. La señal vindica la voz. Y la voz vindica la señal, que ella viene de Dios. La voz de la señal es lo que dice sí o no. Si Dios lo rechazaba, entonces la voz decía no. Si la señal estaba allí, Dios decía sí. El orden de Dios nunca ha cambiado. Podríamos permanecer horas en eso, pero nunca ha cambiado. 26. Fíjense en Jonás, el profeta. Fíjense en esa señal. Él iba camino a Tarsis. Salió para ir a Nínive, pero se fue a Tarsis. Muchos condenan a Jonás, pero Jonás no merece ser condenado. Él era un profeta. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Amén. Y él salió de camino hacia Tarsis. Nosotros tratamos de condenar al hombre, pero Jesús no lo hizo. Fíjense que él dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, eso iba a ser una señal. El Hijo del Hombre debe estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada de parte de Dios, recuerden, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección. Y esta es aquella generación de Sodoma, adúltera, de adulterio espiritual, que comete fornicación espiritual contra la verdad de Dios, burlándose de ella. Una generación mala y adulterina demanda señal y la recibirán. Será la señal de la resurrección. Miren, Jonás 27. Aquella gente era pagana y aquella era una ciudad comercial. La industria mayor era la pesca. Ellos mandaban pescado para todo el país. Los hombres eran pescadores. Esa era la ocupación. Y ellos habían sido paganos, adoraban a los animales y a los ídolos, y llegaron a ser muy perversos. Igual que esta nación ahora, llena de sexo y Hollywood y todo tipo de, aún dentro de las iglesias. Y noten lo que ocurre, pues algunas veces hasta la atracción sexual en la iglesia es llamada algo moderno. ¿Cómo puede esta nación mantenerse bajo una cosa como esa? Se llaman a sí mismos cristianos y actúan en cosas como esas. ¿Cómo puede permanecer? Como dijo mi buen amigo Jack Murray hace algunos años, si Dios le permite a esta nación quedar sin castigo, estará obligado, como un Dios justo, a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellas por haberlas quemado. Ustedes van rumbo al juicio. No hay otra manera de aceptarlo. Anoten eso en sus Biblias. Yo me estoy envejeciendo. Vean ustedes si ella no va a juicio. Vean ustedes si ella no va a juicio. Si yo vivo una vida normal, lo veré. Tiempo normal. Unos cuantos años más lo traerán. Jonás. Todos ellos estaban pescando cerca del mediodía. Y allí viene el dios del mar, la ballena. Llegó hasta la orilla y vomitó al profeta en la orilla. ¡Qué señal! Dios entregó a su profeta con un mensaje. Amén. Ahora, ellos vieron la señal y creyeron la señal. Pero, ¿cuál era el mensaje? ¡Arrepiéntanse! Esa era la voz de la señal. La voz de la señal era... arrepiéntanse o dentro de 40 días serán consumidos. Ellos entendieron lo suficiente como para arrepentirse. Jesús dijo, ellos condenarán a esta generación porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y uno mayor que Jonás está aquí. La voz era, arrepiéntanse o en 40 días serán consumidos. 29. El profeta Juan, apareciendo,
Un profeta apareció como señal después de 400 años sin profeta. Ellos habían tenido a todos los intelectuales. Yo me imagino el enredo que tenían. Eran 400 años sin profeta, pero se acercaba el tiempo en que vendría el Mesías. Ahora, Juan, siendo profeta, era la señal de que el Mesías estaba listo para hablar, la voz de la señal. Porque en Malaquías 3 encontramos: enviaré mi mensajero delante de mi faz. Elías tenía que venir delante de él, y Elías vino. Juan, con el espíritu y la virtud de Elías, vino e hizo exactamente lo que decían las escrituras, pero ellos no entendieron. La escritura lo decía, él era la señal, un profeta señal de que el Mesías iba a hablar. Aquel profeta lo sabía también, que dijo: pues hay uno entre vosotros ahora mismo. Ese Mesías del que yo hablo está entre vosotros. Yo no soy digno de desatar sus zapatos. Él es aquel que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo estoy bautizando con agua para arrepentimiento, pero él vendrá tras mí. Él está entre vosotros ahora. Párrafo 30. Un día él vio a un hombre joven que se acercaba. Él vio aquella columna de fuego en forma de una paloma descendiendo del cielo y una voz que decía: este es mi hijo amado en quien me complazco en morar. Dice: en quien me complazco en morar. Es el verbo antes del adverbio. Así que es la misma cosa, en quien me complazco en morar, o en quien me complazco en morar. No hay diferencia, fíjense, me complazco en morar en él. Juan dijo: yo doy testimonio que él me dijo en el desierto, no en el seminario, sino en el desierto. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, amén, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y yo doy testimonio que esa es la verdad. ¿Qué fue eso? Aquel profeta era una señal de que el Mesías estaba listo para hablar. ¿Qué era el Mesías? El Mesías era la palabra completa. Él era la plenitud de Dios. Los profetas eran una pequeña luz parpadeante. Pero en él estaba toda aquella luz. Estaba en este Mesías, porque él era el Dios manifestado, hecho Emmanuel, Dios entre nosotros, en carne humana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La Voz de la Señal. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 13 de marzo del año 1964. Párrafos 31 dice: el Mesías estaba listo para hablar. Y noten, la Biblia dice que la palabra del Señor viene al profeta. Ahora, aquí estaba Juan, de quien Jesús dijo que era el mayor profeta que haya vivido. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11. ¿Qué salisteis a ver? Un hombre sacudido por cualquier viento. Si esta denominación dice: yo te daré más si haces esto. Juan no es así. No, no. Un hombre que puede ser echado de un lado a otro engañando. No, él era un profeta rudo, rústico. ¿Salisteis a ver un hombre que estuviese bien vestido, con una vestidura sacerdotal? Y él dijo: no, ellos se quedan en los palacios de los reyes. Ellos casan a los jóvenes, besan a los niños y sepultan a los ancianos. Ese es el tipo de... ellos no saben nada acerca de una espada que se maneja con las manos. Así que, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo: más que profeta. Claro, él era el mensajero del pacto. Dios había prometido que lo enviaría.
Fíjense que aquí estaba Juan de pie en el agua bautizando, diciendo, Él viene. Y aquí está la palabra, ya no en el cielo, sino hecha carne. La palabra en carne. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es el orden de la escritura de Dios? La palabra vino al profeta, allá en el desierto, ahí mismo en el estanque. La palabra vino al profeta. Juan levantó la mirada y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Párrafo 32. Mi querido hermano, el doctor Davis, de la Iglesia Bautista Misionera, quien me bautizó en la fe cristiana, si él se encuentra aquí esta noche, no es mi intención herir sus sentimientos. Porque él vive aquí en Texas, es de aquí de Davis Mountains. Pero yo recuerdo que nosotros discutimos sobre eso un día y yo era apenas un muchacho. Y le dije, eso no suena bien, doctor Davis. Él dijo, lo que sucedió fue que Jesús bautizó a Juan y después Juan bautizó a Jesús. Porque Juan no había sido bautizado. A mí no me parecía bien aquello. Seguí esperando, vigilando, deseando saber. Yo no decía nada acerca de eso hasta que un día el Señor lo le reveló. Fíjense ahora en lo que Jesús dijo. Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Juan sabía quién era él. Allí están los dos líderes del mundo, dos líderes de la iglesia, Dios y su profeta, juntos. Ahora observen, ellos tenían que saber. Jesús dijo, deja ahora, eso es correcto, pero así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra prometida. El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Juan bautizó a Jesús porque él era el sacrificio. ¿Ven ustedes? El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Caminó directo hasta allá y el sacrificio fue lavado. Y entonces él fue presentado correctamente. Él dijo, ese es el Cordero de Dios. Él subió directo hasta la orilla y allí vino el Espíritu de Dios descendiendo sobre él y dijo, este es mi Hijo amado. Vean. Él entonces fue presentado ante el público. Pero antes de que el sacrificio pudiera ser presentado, primero tenía que ser lavado. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Muy bien, párrafo 33. El Mesías estaba listo para hablar porque aquí estaba la señal del profeta. Y cuando ellos vieron aparecer en escena aquel profeta, después de casi 400 años sin tener uno, ellos supieron que la próxima voz sería la del Mesías. Ahora, ustedes lectores de la Biblia, piensen bien por unos minutos. Observen su naturaleza. ¿Cómo es que ellos fallaron en reconocerlo? ¿Cómo es que fallaron en saber que ese era Juan? Su naturaleza estaba identificada. Su espíritu y naturaleza fueron identificados como siendo Elías. Ahora, fíjense en el espíritu. Él era Juan el Bautista, pero el espíritu de Elías estaba sobre él. Fíjense que en primer lugar, Elías era un hombre que amaba el desierto. Ven, y Juan era un hombre del desierto. Elías fue un hombre que condenó aquel sistema organizado de aquel día, con todo lo que él tenía. Juan también, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira? No empecéis a decir, yo tengo esto, aquello, lo otro, porque Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Vean las dos naturalezas. Ven las dos naturalezas. Párrafo 34. Y fíjense en Elías. Él condenó a todas aquellas Jezabeles de cara pintada de su día, aquellas mujeres inmorales. ¿Qué hizo Juan? La misma cosa con Herodías. Ambas fueron la causa de la muerte de ellos. Fíjense en Elías. Después de haber hecho aquella gran obra, él se puso melancólico, se postró allá y le pidió a Dios que se lo llevara. Juan hizo lo mismo.
Incluso se acostó allá y envió a sus discípulos. Dijo: vayan y pregúntenle si es él aquel, o esperamos a otro. Jesús sabía eso. Él era Elías. Eso tenía que ser su naturaleza. Él fue identificado exactamente igual que Elías. Él vino en el espíritu de Elías. Ese espíritu tiene que venir 5 veces para ser usado. Elías, Eliseo, Juan, Malaquías 4, y luego para los judíos en los últimos días. Estamos en esta noche. El espíritu de Elías, fíjense ahora. Quiero que observen hoy a nuestros modernos profetas de acá, que les permiten a sus Jezabeles cortarse el cabello, pintarse la cara, usar pantalones cortos, fumar cigarrillos, cualquier cosa. Está bien, nuestros profetas de acá de este día, yendo en pos de sus escuelas, seguro, guiándolos de un lado a otro por medio de credos hechos por el hombre y denominaciones. ¿Qué es eso? Profetas de acá. Necesitamos que otro Miqueas aparezca en la escena. O como en el tiempo de Acab, cuando Elías entró en la cena. Él es el que había sido prometido, guiándolos de un lado a otro por donde ellos quieren ir. Si no, por acá los maltratan en alguna parte. Se van y se unen a esta y siguen manteniendo su profesión cristiana. Bueno, para comenzar, ellos nunca fueron salvos. Su propia naturaleza lo prueba. ¿Se pueden coger uvas de un abrojo? ¿Se pueden coger sandías de una calabacera? La misma naturaleza prueba que ellos no quieren nada con la palabra. Se burlan de ella y la blasfeman. Cuando está escrito, así dice el Señor, estas cosas tienen que acontecer. Y ellos se ríen y burlan de esto. Párrafo 35. Con razón Jesús dijo: la reina del sur se levantará con esta generación en los últimos días y la condenará, porque ella vino de lo último de la tierra a ver a un hombre con un don de sabiduría. Él dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Seguro, el día de Salomón fue uno de los más grandes. Toda la gente creyó en ese don que Dios les había dado. Este Salomón, y su fama salió por todas partes. ¿Qué tal si nosotros, la gente de este día, y nosotros los americanos, estamos siempre tratando de encontrar algún plan en contra del comunismo? Aquí está el plan de Dios. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios. ¿Algún programa? Si ellos tan solo hicieran eso, nos olvidaríamos del comunismo. Todo Israel creyó en aquel don que Dios le había dado. Si los Estados Unidos creyeran en el don que Dios nos ha dado en estos últimos días, su Hijo en la forma del Espíritu Santo, resucitado de los muertos y vivo entre nosotros de acuerdo a su promesa, si tan solo estimáramos eso. Esto solo es para los elegidos, porque nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Es como sembrar semillas. Ellas caen, algunas de este lado, otras de aquel lado. Pero de todas formas se está sembrando semillas. Ella echará sus raíces donde quiera que esté. Ellos lo captarán. Amén, gloria a Dios. Párrafo 36. Fíjense. Aquí estaban ellos y nos damos cuenta que en aquel día de Acab, la nación tenía a los israelitas haciendo cualquier tipo de cosas que quisieran y aún así confesando ser israelitas. ¿Cómo es que Elías condenó a aquella generación con todo lo que había en él y Dios vindicándolo? Y él era un profeta. Un poco antes de la venida, así como Juan, caminó directo en Israel. Herodes se había casado con esta mujer, esposa de su hermano Felipe. Caminó directamente hasta delante de su cara. Él no andaba con rodeos. Él no tenía miedo de que algún prevíspero lo fuera a expulsar. Él no cargaba ninguna tarjeta de compañerismo. Andaba solamente con Dios. Él era su profeta. La palabra estaba con él. Él no tenía que ir a preguntarle a ningún obispo o diáconos. Él estaba ungido. Él tenía la palabra. Fue directo delante de él y le dijo: no te es lícito tenerla. Correcto. Él no andaba con rodeos para con nadie.
Aquellas mujeres malvadas cometiendo adulterio y comportándose escandalosamente. Párrafo 37. Como Amós, cuando él apareció en la escena, miró para allá. No sabemos ni siquiera de dónde vino él. Hermano, ¿cómo debió él haber observado aquella ciudad de Samaria? ¿Cómo lo hacían los turistas, toda hermosa, y los predicadores estaban todos en armonía con las naciones y la liga con las naciones y con todos? Y aún así viviendo en pecado, sus ojos se estremecieron, perdón, estrecerraron. Su cabeza calva le brilló y así descendió allá. Él no había mucho para mirar en él, pero él tenía el así, dice el Señor. Hoy necesitamos a un Amós en la escena. ¿Lo recibiríamos nosotros? Ciertamente no. No más que lo quisieran aquellos. Si él apareciera en la escena, destrozaría cada organización, cada denominación, a toda mujer que use pantalones cortos y a toda Jezabel de cabello cortado. Él las haría pedazos. Ellos lo echarían a la calle y dirían: ese viejo fanático. Pero él tendría el así, dice el Señor, porque está escrito de esa manera. ¿Lo recibiría la denominación? No. Él no tenía nadie que le patrocinara su programa. Recibiría esta grande, fina ciudad de concupiscencia, como lo era Samaria. Y este hombrecito desconocido, sin tarjeta de compañerismo, ni nadie que le patrocinara, ni nada. Él no tenía ningún respaldo. Él no tenía ninguna tarjeta de compañerismo, ninguna escuela de donde viniese. Pero él tenía así, dice el Señor. Y su venida como profeta fue una señal. Su voz era de parte de Dios y eso fue identificado en los días de Jeroboam. Todo lo que él dijo se cumplió. Párrafo 38. Hallamos ahora que este día en que estamos viviendo es una repetición de aquello. Ministros y demás personas se avergüenzan de pararse en el púlpito y el evangelio se convierte en una fuente de ingresos para ellos. Tienen temor de decir algo porque algún individuo los echará de esto, aquello o lo otro. Solo hay un hombre que puede echarlo a usted del cielo y ese es Dios. ¿Y cómo va usted a ser echado del cielo quedándose con su palabra? Para eso fue que él lo envió a usted. Recuerden que la Biblia dice que en un tiempo así fue en los días de Elías. En un día como fue los días de Juan, es cuando Malaquías 4 va a regresar a la tierra nuevamente. ¡Enviaré a Elías! Ahora, no confundan eso con Malaquías 3. Enviaré mi mensajero delante de mi faz. Ese también era Elías. Pero en Malaquías 4, él dijo: antes que venga el día de Jehová grande y terrible, cuando la tierra entera arderá como un horno y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos, ese es el milenio. Os enviaré a Elías el profeta. ¿Y qué hará él? Él restaurará la fe de los hijos a los padres apostólicos. De vuelta la palabra. Él tendrá que ser un profeta. Solo, perdón, yo lo enviaré. Él será totalmente identificado. Su naturaleza será exactamente igual a la de Elías. Su mensaje irá por esa misma línea. Él condenará, despedazará. Ningún compañerismo, ninguna cooperación, ni nada, pero él tendrá así, dice el Señor. Gloria a Dios. Párrafo 39. Ahora recuerden, ha habido todo tipo de grupos levantándose y diciendo: este es el manto de Elías y esta es la doctrina de Elías. Un grupo entero, una organización que se presenta como el grupo de Elías o el manto de Elías. Eso no es escritural. Dios nunca lidió con un grupo de esa manera. Cuando Elías entró en la escena y Juan el Bautista, ambos condenaron a los grupos y organizaciones. Ellos nunca, él los condena de la manera en que ellos lo hicieron. Tanto Elías como Juan, no un grupo o denominación. Pero ambos, en su tiempo respectivo, condenaron a los grupos y las organizaciones. Entonces, ¿qué? La señal del tiempo del fin ciertamente acompañará a la voz del tiempo del fin.
Elías debe aparecer en la escena, un hombre ungido con ese espíritu, un hombre del bosque y así por el estilo y amante de eso, y entra en la escena para vindicar. Fíjense en lo que dice la escritura ahora, así y no serán engañados. Ven, la señal del tiempo del fin y la voz del tiempo del fin. Amén. Párrafo 40 por último. Dios nunca lidió con un grupo en ninguna parte de la escritura. Él lidia con un individuo porque cada hombre es distinto al otro. Cada hombre, nuestros pulgares son distintos, nuestras narices son diferentes, nuestras acciones son distintas. Él toma a un solo hombre hasta que Él lo pone perfectamente en armonía, hasta que Él puede llegar a ser esa palabra. Amén. Por eso fue que Pablo dijo: para que no me exaltara por la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero de Satanás. Bien, Mateo escribió, Lucas escribió, Marcos, todos ellos, pero ellos simplemente siguieron a Jesús y escribieron lo que él dijo. Pero Pablo tuvo la revelación de quién era él. Bien, esa fue la cosa que él vio. Su revelación fue tan grande que él le permitió escribir la Biblia como Moisés del Antiguo Testamento. Ese gran hombre, Pablo, aquella revelación que él tuvo, él supo que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Él tuvo la revelación de eso y se la puso a enseñar a los hebreos, a los y también a los romanos y a los efesios y a todos. Él escribió estas cartas. Fíjense, después que su señal se había manifestado, entonces él escribió esas cartas. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. La voz de la señal, servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 13 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 50 y en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La voz de la señal. Párrafo 41. Esta naturaleza de la venida será la misma. No será un grupo, será un hombre. Dios nunca lidió de otra manera sino por medio de un hombre. Miren, Elías no era un grupo. Juan el Bautista no era un grupo. Ellos eran individuos. Dios, en Malaquías 4, no dice, enviaré a un grupo. Dice, enviaré a Elías. La palabra no puede ser cambiada. Ahora observen, la señal del tiempo del fin y la voz vendrán según el orden escritural, como fue prometido. ¿Queremos saber cuál será la señal del fin? Jesús nos la dijo en Mateo 24 y 25. También nos lo dijo en Apocalipsis desde el 6, o desde el 1 hasta el capítulo 10. Luego él viene en el capítulo 19. El milenio se establece en su venida. Cabalgando un caballo blanco, vendrá la señal del tiempo del fin. Ahora escuchen, ya para terminar. Vendrá exactamente de la forma que dice la escritura. Ahora fíjense, la voz de la señal. 42. Miren en Lucas 17:30. Jesús prometió la señal del tiempo del fin. La última señal que Dios manifestado en un cuerpo humano que pudo discernir los pensamientos que estaban en la mente de Sara, en la tienda detrás de ella. Eso fue lo que él dijo. Esa fue la señal que prometió en el fin. ¿Qué dijo él que haría? Eso sería conocido en los días, en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Se manifieste cuando el Hijo del Hombre se manifieste.
Esa será la señal por la cual Él se manifestará. Ahora, vean si eso no dice eso. Ciertamente que sí. Ahora, ¿podría usted decir que no, será algo diferente? No, será edificar un gran auditorio, un gran esto o aquello, o algún gran concilio ecuménico o algo así. Oh, no, no, eso está muy lejos del cuadro. Eso está por otro lado. Es contrario a lo que Dios dijo hacer, que Él haría. 43, fíjense, en lo que dijimos ahora. Las escrituras serán exactas porque ya tenemos la señal de Sodoma en lo natural. ¿Cuándo es que hubo más homosexuales, perversiones y cosas así como hay ahora? Una generación mala y adulterina. Cuando usted ni siquiera puede encender la televisión sin que haya alguna cosa inmunda y sucia de Hollywood. Y la gente que se llama cristiana se queda en casa durante el culto de oración para ver tal cosa. Eso muestra qué espíritu está en usted, ¿correcto? Y las mujeres se visten como aquellas, y los hombres permiten que ellas los manejen como ellas hacen allá. ¿Vamos nosotros a hacer de Hollywood nuestro ejemplo? ¿O vamos a creer en la palabra de Dios al respecto? Y ese mismo grupo puede ver la palabra de Dios vindicada. ¿Y qué hacen? Se ríen de ella. Porque están muertos, eternamente muertos. Ellos nunca estuvieron vivos. Si alguna vez hubieran estado vivos, ellos estarían vivos para siempre, el eterno. Pero ellos nunca estuvieron vivos, siempre estuvieron muertos. Oh, puede ser que ellos sean pulidos y crean en esto, aquello, lo otro. Jesús le dijo a aquellos sacerdotes de aquel día: hipócritas, ¿cómo podéis decir cosas buenas cuando de la abundancia del corazón habla la boca? Llamándome bueno, buen rabí, maestro bueno, él sabía lo que estaba en sus corazones. Él podía percibir lo que estaba en sus corazones. Él era la palabra. 44. La Biblia dice que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos que están en el corazón. Ahora, aquella señal de Sodoma ha vuelto en lo natural. Y si todo está acomodado exactamente en la posición que debe estar en lo natural, ¿cómo entonces puede usted sacarse de la mente que lo espiritual no está aquí al mismo tiempo? Ambos cuadros están en la escena. Sí. Todo el mundo está de acuerdo de que lo natural está bien, pero en lo espiritual no quieren creerlo, porque interfiere con su doctrina. Lucas 17 es la señal. Lucas 17 es la señal de la cual Jesús dijo que en los últimos días las naciones, las iglesias y la gente serían igual como fueron en Sodoma, en el mundo gentil, antes de la quema de Sodoma, y que habría un grupo parecido a Abraham. Vayan allá cuando Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, vayan y vean cómo era Sodoma. Él leyó la misma Biblia que nosotros leemos, la misma Biblia. Vayan entonces y vean cómo era. 45. Aquí estaba un grupo elegido y llamado, el grupo de Abraham. Ellos estaban esperando un hijo prometido, pero los sodomitas no creían en nada de eso. También había un miembro de iglesia tibio allá en Sodoma. Fíjense en aquellos tres ángeles que fueron a cada uno de ellos. Observen las señales que ellos mostraron y verán en qué señales estamos viviendo nosotros. Ahora, esa será la señal. Y la voz de la señal será Malaquías 4. Para restaurar la gente a la fe apostólica de los padres. Allí está la señal, allí está la voz exactamente conforme a la escritura. ¿Ven? La señal es la señal que ocurrió en Sodoma. Dios manifestado en seres humanos,
y preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, voy a visitarte conforme al tiempo que te prometí. Y él dijo, y Sara, que estaba allá detrás de él, dijo, ¿cómo podría ser eso? Yo soy una anciana y él es un anciano. Mi esposo que está allá afuera es un anciano. Ya eso no existe para nosotros. Dijo, sencillamente no puede ser. Él preguntó, ¿por qué Sara dudó eso? Diciendo en su corazón, ¿cómo pueden ser estas cosas? 46. Y Jesús dijo que eso volvería. Ahora, recuerden que Abraham llamó a ese hombre Elohim, Dios. Tenía que haber sido Dios. ¿Por qué? Él podía discernir los pensamientos y era exactamente preciso. Y Elohim, el Espíritu Santo, no otra persona, sino la misma persona, regresando a la iglesia y haría la misma cosa. Esa sería la señal. Y la voz sería, llámalos de vuelta a la palabra, restaura la fe de los hijos a los padres. Allí está la señal y la voz. Normalmente se aceptan las señales, pero no la voz. A ellos no les gusta la voz, pero sí aceptan la señal. Generalmente la aceptan. A ellos les gusta la señal porque les gusta mirarla, los entretiene. Pero la voz, ellos no quieren aceptarla. Recuerden la voz. Regresen nuevamente a la palabra. La señal de Jesús como Mesías, de acuerdo a Isaías 35. El cojo saltará como un becerro. Y todo esto, 47, eso fue maravilloso. Ellos aceptaron eso. Eso fue bueno. Ellos creyeron eso. Creyeron en la señal. Ven, Rabí, a mi iglesia. Nosotros te daremos total cooperación. Seguro que te creemos. Tú eres el maravilloso. Tú eres el Rabí. Tú eres el joven profeta. ¡Entra! Todo tipo de cooperación. La señal es maravillosa. Pero cuando la voz habló y dijo, yo y el Padre uno somos, hermanos, ellos no pudieron creer eso. Tú te haces Dios. Ellos no querían la voz. Les gustaba la señal. Ellos sabían que, ellos admitían que eso era la señal del Mesías. Pero la voz, a ellos no les gustaba eso. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y ellos dijeron, él es Belcebú. Él les dijo, generación de víboras. Ellos odiaban esa voz. ¿Qué hicieron? Ellos expulsaron esa voz de en medio de ellos. Lo expulsaron a él. Jesús dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a sus discípulos? Recuerden, en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, esta es la Odisea, la señal de Sodoma debe venir. La voz, regresen a la palabra, aléjense de estos credos y denominaciones y vuelvan a la palabra. Amén. Cuando esto venga, de acuerdo con Apocalipsis 3, él será echado fuera de la iglesia, como fue en aquel entonces. 48. La señal está bien, pero no la voz. Ellos no quieren tener nada que ver con la voz. No, no, la voz. Pero Moisés dijo, si ellos no, Dios le dijo a Moisés, si no creen a esa primera voz de la primera señal, pruébalos con la segunda voz. Y si ellos no lo hicieren, entonces agarra un poco de agua y derrámala sobre la tierra. Eso lo concluye. Eso es todo. Lava, sacude el polvo de tus pies. En otras palabras, como dijo Jesús, dijo, agarra un poco de agua del río, derrámala sobre la tierra, se convertirá en sangre y muestra que eso es en lo que ella va a estar bañada, en sangre. De manera que eso fue exactamente lo que sucedió. 49. Si ellos no creían a la señal,
Entonces, la tercera señal realmente captaba su atención. Todos los ministerios tienen tres señales si son enviados de Dios. Jesús tuvo tres señales. Moisés tuvo tres señales. Noé tuvo tres señales. Elías tuvo tres señales. Todo viene con tres señales. Noten, escuchen, amigos. Se está haciendo un poco tarde. Hermano, no sabía que era tan tarde. Ya pasaron 15 minutos después de la hora. Si ustedes pueden creer la señal de Sodoma, de Lucas, ¿ven? Como él lo prometió. Si ustedes creen la señal de Sodoma, ¿por qué entonces no pueden aceptar la voz de Malaquías que sigue a la señal para volver a la palabra? La Biblia lo dice y ustedes lo ven. Escuchen entonces la voz de la señal. Huyan de la ira venidera. No piensen, porque yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida, a las Asambleas de Dios, a los metodistas, bautistas o presbiterianos. Tengo derecho a entrar. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Vuelvan a la palabra. Apártense de su mundanalidad y sus sistemas organizados y cosas así. Dios los destruirá de la faz de la tierra. Él los hundirá en las profundidades del mar del olvido, como hizo con Egipto cuando sacó a Israel, a una nación de una nación. Cuando él saque a la novia de la iglesia, ella pasará por las tribulaciones y bañará la tierra con su sangre. Huyan de la ira venidera, porque está a la mano. Párrafo 50. Ustedes no pueden ver estas cosas sin... Yo no sé lo que ustedes piensan de ellas. Yo solo soy responsable por leérselas y hablar de eso. Es asunto de ustedes. Si pueden creer a la señal, entonces crean a la voz que sigue a la señal. Oh, hermanos, fíjense en Moisés, tipo de los que iban a salir. Él tenía que hablarle a aquella gente de una promesa que le había sido hecha a los padres. Recuerdo mi promesa a sus padres. Y ahora, ¿qué tenía que hacer Moisés? Volver los corazones del pueblo a lo que los padres habían dicho. Y así como Moisés lo fue en aquel entonces, también Malaquías 4 tiene que hacer volver la gente a la fe de los padres. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria Amén. A Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este tiempo maravilloso que tú nos has enviado y un mensaje de la hora que tú enviaste, Señor, en este último tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Tú envías primero, Señor, esa señal. Luego viene el juicio, Padre. Lo dice claramente en estos mensajes que estamos lecturando, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos enviaste el alimento de águilas. Alimento especial, Señor, que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, porque de allá fuimos traídos, oh Padre. Muchas gracias. Más adelante, Señor, tenemos un servicio al culto y permite entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Te pedimos también una vez más que nos unjas con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena y los que han estado escuchando también, bendice grandemente, que penetra hasta el profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Alfonso, hermana Hilda, hermana Reina y todos los que escuchan. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Oh,